Todos los niños tienen sueños diferentes. ¿Cuál les gustaría? Un centro de cómputo. Queremos construir un aula de cómputo, es uno de los sueños, igual que el sueño de Kimberly. Ese es el sueño de construir un aula de cómputo. Estoy muy contenta porque la Escuela San Rafael nunca había tenido centro de cómputo hasta ahora, que con la ayuda de Visión Mundial, el patronato escolar, la Junta de Educación, los padres de familia y otras empresas ayudaron a construirlo. Colaboramos con el aula de cómputo haciendo Rice and Bean, haciendo bingos, participando activamente con ventas, con cualquier actividad que se presentara, nosotros hacíamos ventecitas. Cuando se nos ofrece el centro cómputo a partir de Visión Mundial, como le dije yo al jefe, se nos hizo. Dios estuvo ahí porque fue la parte primordial de lo que nosotros necesitábamos para el centro cómputo. Fue gracias a esa intervención básica y de decisión, ¿verdad? Que hubo de parte del personal y como insistencia en uno propio, porque yo siempre decía al director, busquémosle, insistamos, por aquí Dios siempre va a proveer y aquí estamos. Los centros de cómputo que hemos estado implementando, desarrollando acá en las escuelas de Siquirres dan un gran aporte especialmente a los niños en su desarrollo en el campo de la computación para disminuir esa brecha digital que hay y que contribuya a su formación profesional. Yo nunca tenía un aula de cómputo, pero ya la tenemos, pero la queremos usar para aprender. En la otra escuela que yo estuve, había computación y ahora, dentro de la de para acá, no había. Y ahora sí hay, estoy muy orgullosa que la voy a volver a usar. Estoy muy feliz porque es la primera vez que mi escuela tiene centro de cómputo y quiero aprender mucho. Hoy fue mi primer día en el aula de cómputo y me sentí muy bien porque hice muchas cosas buenas y vi un panda, un león, vomitaban, lloraban, sonreían, estuvo muy chiva, gracias. Hoy fue mi primer día que fui con mi amiga María al aula de cómputo. Disfrutamos mucho porque vimos un panda, vimos un tigre y un perro. Se reían, se vomitaban, lloraban y fue muy lindo. Es posible desarrollar estas iniciativas de los centros de cómputo en las escuelas gracias al aporte que dan las empresas que facilitaron los recursos, además de los recursos que ya cuentan las escuelas, por ejemplo, el aula, la infraestructura misma, también recursos propios de las juntas de educación que pudieron canalizarlos hacia esta iniciativa, también los recursos que lograron captar las escuelas de empresas locales y del mismo gobierno local. Todos esos recursos se logran conjugar en este proyecto y es así que se logra esta meta. Hoy me siento muy contenta porque el sueño de tener una sala de cómputo se hizo realidad. Sabía y tenía seguridad de que se iba a hacer realidad porque confío en Visión Mundial y gracias a Dios hoy lo podemos tener.